Un biólogo especializado en microbiología y botánica que trabaja habitualmente en las actividades que se desarrollan en el complejo lagunar es uno de los descubridores de un coleóptero que no se veía desde 1992. Sucedió el verano pasado cuando se realizaba una investigación sobre un tipo de plantas y su vinculación con otro tipo de escarabajos. Por sorpresa, en las trampas que se instalaron cayó Broscus uagoni. Que no nos dimos cuenta hasta varios días, porque claro, era una especie bastante rara. Y hasta que no se identificó, pues pasaron unos días allí que no sabíamos qué espécimen era. Ya luego contactamos con José Serrano, que fue el catedrático de la Universidad de Murcia, que ha sido el que ha hecho la ficha en el Atlas de especies amenazadas de invertebrados. Y claro, la sorpresa fue que era la primera cita que se tenía en la provincia de Ciudad Real. Este misterioso escarabajo fue descrito por primera vez en el año 1912 por Cándido Bolívar, que con solo 15 años lo presentó ante la Sociedad de Entomología. Después de la Guerra Civil emigró a México, donde alcanzó una alta reputación como espeleólogo y científico. Hasta ahora, los ejemplares se habían encontrado en Quero y Villacañas, pero nunca en Alcázar. Realmente ahora mismo la única población conocida desde el año 92, porque se roturó la zona donde vivía en Quero, en Villacañas, era zona de cultivo. Y claro, el hecho de que aparezca aquí nos hace ser optimistas porque ha aparecido, que no ha desaparecido, pero pesimistas porque, sinceramente, su hábitat, su espacio, se está roturando sobre todo con el cultivo y los pesticidas. Por el momento, el Broscus es casi por completo un desconocido. No se conocen sus hábitos ni su alimentación. Solo se sabe que viven en zonas húmedas de carácter salino, es decir, que nunca aparecerán en lugares como las tablas de Daimiel o las lagunas de Ruidera. Pensamos que es nocturno, pero porque lo hemos ido a buscar de día y no lo hemos visto. Pero no se sabe ni su estado larvario, ni sus hábitos, apenas lo que come. Se piensa que vive debajo de las piedras, que es lo que se llama en biología fosorícola, pero poco más. Entonces esto es una oportunidad que nos brinda lo que es el complejo un poquito para ver si podemos ahondar en su biología. El ejemplar encontrado es un macho maduro, pero el biólogo afirma que estas lagunas, catalogadas como reserva de la biosfera, no solamente tienen como aliciente la abundancia de aves, sino unas poblaciones de invertebrados y de plantas que también necesitan protección. Tanto, bueno, aquí tengo la foto del escarabajo avispa, que mucha gente lo puede apreciar en el mes de junio. Está asociada, por ejemplo, a una única planta, que se llama la malva, el malvavisco loco. Tanto él como otra especie que se llama Iberodorcadium bolivari también se asocia a una única planta, que también es un endemismo ibérico, que es el Limus curvifolius. O sea que tenemos aquí una red de conexiones de escarabajos y plantas que es bastante interesante. Aunque el descubrimiento se produjo en junio pasado, la publicación de este hallazgo se ha realizado el 4 de febrero, poniendo de manifiesto la importante biodiversidad que se presenta en este hábitat tan cercano a la ciudad.